Hola, bienvenidos una vez más a la Posada del Rock, historia de la música. Y cómo no, este programa va a ser un programa un tanto especial, por dos partes. Una, porque esta se la quiero dedicar a Cecilia, ya que Cecilia ha sido una persona que ha mirado mucho la película de Gris, pero no vamos a hablar de la película de Gris porque todos ya conocemos de la película, sino del origen de la historia de Gris. Vamos a hablar de la obra de teatro que se hizo en 1971, 10 años aproximadamente antes de la película, porque ahí cuenta toda la historia, cómo empezó todo, y ahí lo hablamos y lo explicamos precisamente. Y luego a continuación vamos a poner uno de los reportajes más mencionados de este mes. ¿Y por qué? Porque la gente me lo está pidiendo. La gente tiene ganas ya de ver ese reportaje, de esa entrevista a nuestro amigo Vicente, a nuestro compañero de trabajo Vicente, que es una persona que me ha ayudado mucho para conseguir esta entrevista, que me ha hecho mucho favor para que yo pueda llevar ese reportaje para adelante. Y por eso quiero mencionaros que gracias a Vicente podemos llevar este reportaje del evento de Tulcamán en Monte Valverde, un pueblo bastante, bastante interesante, donde nos atendieron muy bien. Y luego también pudimos entrevistar al presidente de la Asociación de Tulcamán. Por eso, y sin más preámbulo, vamos con la Posada del Rock. Gris, también conocido como vaselina o brillantina en algunos países de Latinoamérica, es un musical con libreto, música y letra de Jim Jacob y Barry Casey, que el título es una alusión directa a las subculturas de los Greasers, un movimiento juvenil de la clase trabajadora que surgió en los Estados Unidos durante la década de los 50. La obra explora temas típicamente adolescentes como la rebeldía, el despertar sexual o la pertenencia del grupo, todo ello aderezado con una partitura llena de reminiscencias a los primeros años del rock and roll. Su trama central gira en torno a Danny Zuko y Sandy Dubrovsky, dos estudiantes secundarias que tras disfrutar de un maravilloso romance de verano vuelven a encontrarse por sorpresa en Radio High School. Sin embargo, la actitud de Danny ha cambiado y ahora se comporta de manera arrogante e insensible. Por si fuera poco, Sandy no parece gustarle demasiado a Betty Richo y la chica más popular del instituto y líder de las Pink Ladies. El musical debutó en 1971, que desapareció Kingston Mains Theatre de Chicago. Un año después, el salto era a Nueva York, donde se presentó durante 8 años consecutivos. En un momento llegó a encabezar la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel de la historia de Broadway, y si bien en la actualidad ocupa la 16ª posición. Desde su estreno en Estados Unidos, Gris ha sido puesto en escena múltiples ocasiones a lo largo de todo el mundo, incluyendo varios montajes en West End londinense y 2 reposiciones de Broadway. Además, también se ha convertido en una opción habitual para grupos de teatro no profesionales y compañías escolares. En 1978 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Randall Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John y Stokav Channing en los papeles protagonistas. La película introdujo numerosos cambios, así como las canciones de Gris, Hopeless, Double Dutch, Sandy y You Read One That One, y debido al éxito alcanzado puede incorporarse en las producciones más recientes.
aquí, Chicago. Green surgió al principio de los años 70 como un proyecto de la Kingston Men's Theatre Company, un grupo de teatro de la escena independiente del Chicago fundado por June Pisket y Jim Kaskov y Warren Casey, escribiendo el libreto y las canciones a partir de la experiencia del propio Jacob en el William Howard Hill School durante la década de los 50. Mientras que Guy Barile se encargó de la dirección y Rona Kay de las coreografías. El estreno tuvo lugar el 5 de febrero de 1971 en la sede de la compañía ocupada en el número 2356 del Lincoln Avenue, en un edificio que anteriormente había albergado un garaje de tranvía. Protagonizado por Doug Stevenson como Danny, Leslie Goto como Sandy, Susan Williams como Richo y Bruce Hickey como Kenicky, el montaje rápidamente se convirtió en un éxito de público, logrando colgar el cartel que no hay entradas, y en la mayoría de las representaciones se prolongaron durante 8 meses interrumpidos. Aunque en la actualidad Chris se ha convertido en un título para toda la familia, esta primera versión era menos accesible y utilizaba un lenguaje provocador y obsceno lleno de guiños a la idiosincrasia real de Chicago, y además su duración era menor y muchas de las canciones se incluían no forma parte del espectáculo tal como lo conocemos hoy en día. Broadway 1972, los productores Kenneth E. Wiseman y Machine Fox vieron el potencial de la obra y no tardaron en hacerse con los derechos para estrenarla en Nueva York, no sin antes solicitar a los autores que introdujesen algunas modificaciones, como Jim Jacobs y Barrett Casey, que escribieron el libreto en profundidad, suavizando el tono del texto y eliminando las referencias locales a la ciudad de Chicago. Además, añadieron nuevos números musicales como Summer Nights y Touch Magic Chains. La versión revisada de Grease debutó el 14 de febrero de 1972 en el Eden Theater de Hof Broadway neoyorquino, con Barry Watkins como Danny, Carol Lehman como Sandy, Andrine Bibiu como Richo y Timothy Meyer como Kenicky, y un equipo creativo formado por Tom Moore en la dirección, Patricia Bills en la coreografía, Douglas Wayne Smith en el diseño de escenografía, Carrie Fox-Robin en el diseño de vestuario, Carl Ensis en el diseño de iluminación, Bill Murray en el diseño de sonido y Los Lois en la dirección musical. Dado que los contratos cumplían con los estándares de Broadway y el espectáculo se consideró elegible para los premios Tommy en la edición de 1972, que fue nominado en 7 categorías. Grease terminó su andadura en el Eden Theatre el 4 de junio de 1972 y a continuación dio el salto al circuito comercial de Broadway, donde se representó durante 8 años consecutivos en 3 escenarios diferentes: el Broadstruth Theatre entre el 7 de junio y el 18 de noviembre de 1972, el Royal Theatre, actual Bernard B. Jacob Theatre, entre el 21 de noviembre y el 27 de enero de 1980, y el Majestic Theatre entre el 29 de enero y el 13 de abril de 1980. El 8 de diciembre de 1979, unos meses antes del cierre definitivo, Grease marcó un hito al desembarcar el violinista en el tejado como la obra mayor permanencia del cartel en la historia de Broadway, récord que mantuvo hasta el 29 de septiembre de 1983, cuando fue superado por A Chorus Lane. Entre muchos intérpretes se pasaron por la compañía
a lo largo de las 388 funciones que se llevaron a cabo, podemos encontrar a nombres y hoy tan conocidos como Richard Gere, Patrick Swayze o John Travolta. Pues en 1973, la buena acogida en Estados Unidos propició el salto a Londres, donde el espectáculo se representó entre el 26 de junio de 1973 y el 14 de febrero de 1974 en New London Theatre de West End. Tras unas semanas de prueba en Coventry y la producción fue una república de su monóloga neoyorquina y contó con un elenco liderado por Richard Gere como Danny, Stacey Grigg como Sandy y Jackie Ann Carr como Richo y Peter Armitage como Kennedy, en 1516. Y en 1979, la siguiente vez, Chris pudo verse en la capital inglesa, que fue en el desaparecido Astoria Theatre de entre el 7 de junio y el 22 de septiembre de 1979, con Michael Howe como Danny, Jackie Redding como Sandy, Hilary LaBeouf como Richo y Richard Piper como Kennedy, y la cantante y actriz Trish Hullman interpretó a Frenchie en esta ocasión. España, 1999. España se estrenó por primera vez el 17 de marzo de 1999 en el Teatro López de Vega de Madrid, de la mano del empresario Luis Ramírez, para proporcionar el espectáculo. Un año antes había visto la luz un álbum en el que participaron cantantes populares de la época y algunos miembros de la compañía. Dirigida por el propio Luis Ramírez junto a Ramón Oyer, quien además se hizo cargo de la coreografía, y la versión española de Gris contó con diseño de escenografía de Gerardo Trotti y Juan Castro, diseño del vestuario de Jesús Ruiz, diseño de iluminación de José Ramón de Aguirre, dirección musical de Alberto Quintero y adaptación al castellano de Nacho Artime. El reparto incluyó a nombres como Javier Arroyo como Dani, Geraldine La Rosa como Sandy, Marta Rivera como Richo, Pablo Pujol como Kennedy y Sani Vidal como Dudy, Víctor Ulate Roche como Sonny, Carlos Marín como Vince Fontaine y Tim Engel, Lizardo Galinos como Johnny Casino y Enrique Sequedo como el entrenador. A pesar del auge que por aquel momento estaba experimentando el género musical en España, Gris no funcionó bien en taquilla y el 31 de julio de 1999 se vio obligado a echar el cierre sin haber recuperado la inversión. Otra producción. Gris se ha representado en países como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, y ha sido traducido en multitud de idiomas. En Estados Unidos ha sido de gira en varias ocasiones. La primera producción itinerante arrancó el 22 de septiembre de 1972 en Super Theatre de Boston, con Jess Conaway como Danny, Pamela Adams como Sandy, Judy Kaye como Richo y Jerry Sachs como Kennedy y John Travolta como Dudy, y permaneció en la carrera durante 2 años.
La primer mundial en idioma español tuvo lugar en 1973 en el Teatro Manolo Fábregas de Ciudad de México. Bajo el título Vaselina, la cantante y empresaria Julissa fue artífice de este montaje, que también protagonizó junto a su marido Ben Ibarra, y desde entonces la obra ha contado con numerosas reposiciones en México, como la que pusieron en escena los integrantes del grupo Timbiriche en 1984. Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 1996, con motivo de la festividad de Acción de Gracias, se dio un hecho insólito en la ciudad de Nueva York. Al coincidir dos producciones simultáneas de Gris, el Revival, en el que aquel momento se estaba representando en Eugene O'Neill, Teatro de Broadway, y la versión en gira que recaló en el City Center durante tres últimos días. El Teatro Astral de Buenos Aires fue escenario escogido para el debut del espectáculo de Argentina, donde se estrenó el 3 de febrero de 2001 Zenón Recalde como Dani, Marisol Otero como Sandy, Florencia Peña como Richo y Alejandro Packer como Kenicky y Jerónimo Rauch como Dudy. La película a título principal, Chris. En 1978, Chris dio el salto a la gran pantalla bajo la dirección de Randall Kleiser, con John Travolta, que venía de interpretar a Dudy en Broadway, y en el tour norteamericano asumió el rol de Danny en esta ocasión, acompañado de Olivia Newton-John como Sandy, Stuckar Channing como Richo y James Conaway como Kenicky. La producción corrió a cargo de Robert Steinbuch y Alan Carr. Escrito por Bronte Woodward, el film introdujo diversos cambios respecto a su predecesor teatral, y eliminando algunos numerosos musicales y añadiendo otros nuevos. Gris, Hopelessly Devoted to You, Sandy y Julian One That I Want. Y también se modificó el personaje de Sandy para adecuarlo a la nacionalidad de Olivia Newton-John. Gris fue la película más taquillera de 1978 y su banda sonora vendió millones de copias en todo el mundo. Varias de sus canciones se editaron como sencillos y durante semanas ocuparon los primeros puestos en la lista de éxitos, puesto que en 1982 vio la luz una secuela centrada en una nueva generación de estudiantes de Rider School, con Maxwell Caulfield y Michael Pacer en los papeles principales. Y sin embargo, a pesar de la popularidad de la primera parte, Gris 2 no logró cumplir las expectativas, que al día de hoy se considera como un fracaso de crítica y público. Especial para la televisión. Siguiendo la moda de emitir musicales en vídeo iniciada por la NBC, el 31 de enero de 2016, la cadena Fox Television, su propia adaptación de Gris fue con Aaron Tweed como Danny, Julian Hughes como Danny, Vanessa Hudgens como Richo y Carlos Vega como Kenicky. Realizando en directo desde los estudios de la Warner Bros., el programa especial incluyó elementos tanto de la versión escénica como de la película 1978 y además nuevas composiciones de Tom Kidd y Brian Yorkey. Números musicales. El listado de las canciones de Gris ha sido variando a lo largo de los años en las diferentes reproducciones que se han ido estrenando. Los numerosos musicales Gris, Hospitalis, The World to Do, Sandy, You Really Want That I Want, que fueron escritos para la adaptación cinematográfica y por tanto no estuvieron presentes en el montaje original. Suelen aparecer en las versiones más recientes
dejando afuera temas conocidos como Alone, A Drive in Moy, y Achuket Hub. Como curiosidad, el revival neoyorquino de 1994 incluyó la canción Say Do You Have You, y éxito en Dub Pop, popularizado por The Skinheads a finales de los 50. Every night at the Royal Theater, the 50s come to life. Grease. Estamos aquí con Damián, presidente, ¿no?, de Turkana Racing Club. Eso es, exactamente. O sea, qué bueno. La verdad es que es un me siento halagado de conocerte, porque entrevistar a un presidente de una asociación no es fácil, ¿eh? Sinceramente. A ver... Hay presidente que dice, a mí que no me entrevisten. Sí, bueno, supongo que en este caso mismo te dice un poco que soy presidente, soy el portavoz, por decirlo de alguna forma, del club. Entonces, al final, esa imagen pues tiene que estar, hay que echarle un poquito y, bueno, sí, es un placer hablar contigo. Y nada, orgullosísimo de que me hagas esta entrevista, por supuesto. No, la verdad te lo agradezco, porque además hay un detalle muy bueno que tienes tú como presidente, que te he visto ahí arriba organizando a los vehículos y todo, y llevando una labor que podría, por ejemplo, llevarlo cualquier otro de la misma asociación. Sí, o sea, intentamos... Yo...
lo que intento es dar ese ejemplo para que toda la gente que quiera quiera colaborar, lo que es en el club, pueda saber más o menos cómo puede llegar a funcionar, para que si el día de mañana se le puede dar ese cargo de decir, oye, necesito que hagas esto, aquello, ya tenga un poquito esa experiencia de saber cómo va a funcionar. Entonces me gusta llevar un poquito esa avanzadilla para que luego todos los que están detrás tengan esa seguridad de saber que lo pueden hacer. Vamos a hablar un poco de Turkana Racing Club, y me gustaría un poco cómo fueron sus comienzos, cómo ha ido sobre la trayectoria y cómo ha ido creciendo evolucionadamente poco a poco. Bueno, pues Turkana Racing Club realmente nació lo que es en la Comunidad de Madrid, realmente en una ciudad del norte de Madrid llamada Colmenar Viejo. Y bueno, empezó pues un poco siendo un club de rutas, porque ahí se va mucho a las rutas, ¿no? Por una cuestión laboral mía personal, al final por el tema del COVID y demás, nos dieron la oportunidad de poder trabajar desde nuestra tierra, si lo queríamos. Al venir aquí, ahora tenemos una sede en Madrid y tenemos una sede en Valencia. Entonces, allí se ha quedado un administrador en Madrid que está administrando el tema de las rutas. Y luego tenemos, bueno, el club aquí en Valencia, que se está moviendo más un poco en términos de lo que se lleva aquí en Valencia, que son más el tema de eventos más estáticos, conocidos más como la palabra quedada. Lo que nosotros intentamos es eliminar esa palabra, hacer que esto sea una reunión pacífica, lógicamente, y con todos los permisos legales del ayuntamiento, para que, como has podido ver, ha llegado el alcalde, nos ha dado la mano, y la verdad es que ahora mismo las notificaciones a Guardia Civil y tal están hechas. Así que nació un poco así, nos hemos dicho esto, dos sedes, y nada, orgullosísimo de lo que está pasando aquí en Valencia. Intentamos crecer poco a poco, sabemos que no podemos competir con grandes clubes que lo están haciendo muy bien, y yo para mí son el reflejo de lo que yo quiero intentar llegar a ser, pero creo que podemos llegar a, dentro de la Comunidad Valenciana, queremos al menos intentar hacer que cuando suene el nombre de Turkana, la gente diga que es el equivalente a una reunión de calidad. Pues sí, la verdad es que sí, porque una de las intenciones que estamos haciendo en este reportaje es para contradecir a muchas emisoras, tanto de radio como de televisión, de que malinforman este tipo de eventos, como que ellos dicen que son eventos violentos de gente violenta y demás. Y yo, por ejemplo, estoy aquí, como le he dicho a mis compañeros, y estoy viendo como tú eres gente padre de familia, con chiquillos, con las mujeres, con gente, con chavales jóvenes, que sana y demás, y que están llevando, la verdad, un trato muy agradable. Sí, la verdad es que queremos evitar eso, ¿no? Es decir, que la gente cuando escuche la palabra quedada, que no piense que es algo ilegal, que es... No, o sea, yo entiendo que hay muchísima gente que tenga ilusión de llevar su club tal y decir, voy a llenar el polígono con 300 coches. Yo lo entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero tienes que saber muy bien qué es lo que vas a meter. Nosotros lo que hacemos es eso, esa preselección. Sabemos qué coches vamos a tener. Puede que no sean 300 coches, que sean algo más, un poco más tímido, sean 50, 60, pero sabemos qué 50, 60 son. Entonces, lo que queremos es que la gente, lo dicho, cuando escuche Turkana, lo que queremos es que los ayuntamientos, las asociaciones, otros clubes, gente que venga, claro, que tengan la tranquilidad de que es el equivalente a seguridad, calidad y legalidad. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos mostrar, y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Claro, porque el problema no son los coches, son los mismos choferes que son los que crean este tipo de mal ambiente. Y porque tú cuando seleccionas a un club o a un chofer, a un coche, no estás eligiendo el coche, estás eligiendo a la persona del chofer. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando alguien llega, un ejemplo que te pongo, ¿no? Puede haber gente que a lo mejor la rechazas y te dicen, me has rechazado, no sé qué, de cuántos, pues menuda mierda tenéis, ¿no? Y yo digo, a ver, tú piensas que nosotros pasamos por un proceso de selección, tenemos unos mínimos requisitos, y cuando vemos que hay un feeling, aunque realmente no sea en persona, pero hay un feeling con esa persona porque hay una cordialidad, ya sabes que independientemente de la calidad del coche, ya sabes que la persona que va a llegar va a tener, me sabe mal decirlo así, ¿no?, pero va a tener unos mínimos. Entonces, esa responsabilidad que tiene esa persona te da una tranquilidad de saber que aunque tengas ahora mismo, no 50, lleguemos a 150 coches, sabes que todos y cada uno de ellos
Eso es. más importante. Luego que beban o lo que sea ya es otra cosa, pero el comportamiento es lo más principal. Eso es. Entonces, al final lo que nosotros queremos, y ya te he dicho, al final es lo que queremos traducir. Turkana, queremos que se traduzca a la gente a eso. Seguridad, tranquilidad y sobre todo legalidad. Luego hay otro concepto que hemos hablado, que me encanta de estos clubs, y es que cogéis mucha gente joven de 20 años para arriba, y esta gente, en vez de, digamos, estar en la calle mal perdiendo el tiempo, lo que hacen es disfrutar de algo que les gusta y aprender algo tan bonito como es la mecánica, el sonido y la chapa pintura también. Eso es, al final es como yo intento trasladarlo, por ejemplo, a otros sectores, por ejemplo, sin hablar más, ¿no? Es decir, podríamos trasladarlo, por ejemplo, a un equipo de fútbol. Esas personas que les gusta el fútbol y por no quedarse en casa, se juntan los amigos y forman un club de fútbol y al final van a jugar a partidos de fútbol. Entonces, lo que queremos nosotros es que esas personas, quiero que no se sientan solas de decir, tengo un coche bonito, no sé dónde llevarlo, voy a ir a una quedada ahí de polígono y a ver qué pasa. No, lo que queremos es, quiero que sepan que no nosotros, sino hay muchísimos clubes en toda España, repartidos en toda España, que tienen una elegancia como la nuestra, que intentan ganarse ese respeto y que sepan que a día de hoy pueden apostar por esos clubes, porque van a ir a sitios como este donde van a coincidir con otras personas que tienen esa misma pasión y van a ver que es un mundo y van a conocer a gente maravillosa. Yo la verdad es que todas las personas que han entrado, todas me han dicho hola, ¿qué tal? Y es que te encuentras a gente maravillosa, así que toda esa gente, yo animo a todo el mundo que tenga un coche, que lo tenga bonito y quiera exponerlo, que sepa que independientemente de los polígonos, que sepa que tiene sitios y clubes donde lo puedes poner con tranquilidad y hacer amigos, pero para toda la vida. Pues sí, de maravilla. Damián, ¿qué te decís? ¿Qué eventos, aparte de este, tenemos para un futuro? Pues ahora estamos preparando uno con un taller llamado, no sé si puede hacer publicidad o qué, pero bueno, se llama Sherako Motors. Y estamos con ellos colaborando porque vamos a montar algo lo más probable en Algemesí. Va a ser, va a ser un evento, en este caso va a ser benéfico con la Cruz Roja, donde lo que hacemos es que vamos a cobrar una pequeña entrada simbólica, 3 euros o algo así, y aparte la gente va a entregar un juguete. Entonces, todo lo que ganemos nosotros con esas entradas y todos los juguetes que recojamos se van a entregar automáticamente a la Cruz Roja para que puedan ser entregados a todas esas familias que, por desgracia, están pasando por una situación bastante complicada y puedan entregarles, aunque sea a sus hijos, le puedan entregar todavía un añito más esa alegría de saber que tiene un regalo bajo el árbol. ¿Y eso para cuándo será, más o menos? Eso estamos hablando, si no pasa nada, entre finales de noviembre y principios de diciembre. Bueno, yo espero ir, ¿eh? Bueno, invitado estás. Realmente. Una pregunta más, que para poder buscar en redes sociales, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, como he dicho, nosotros somos Turkana, entonces nos pueden encontrar como Turkana Racing Club en lo que es en Instagram. Nos pueden encontrar en un canal de WhatsApp, también como Turkana Racing Club. Luego también tenemos la aplicación de Roster, donde también se pueden unir al grupo de Turkana Racing Club. Así que nada, todo aquel que quiera estar atento a lo que estamos haciendo por esas redes sociales lo pueden saber. Pues Damián, muchas gracias por la entrevista. ¿Y quieres mandar un saludo a los televidentes? Sí, claro, les doy un saludo a todo el mundo y nada, que sepáis que este mundo está hecho para todos, ya tengáis coche, como no, os animo a que vengáis a este tipo de eventos porque sinceramente vais a pasar un día inolvidable rodeados de grandísimas máquinas, pero sobre todo de grandísimas personas. Muchas gracias, Damián, por todo. No, ni tan directo como si se pudiera repetir, mira, lo arreglaba un momento. Por eso, vamos para allá. Estamos aquí con Vicente del Club de Motogun
y también compañero nuestro de aquí de este reportaje que me ha invitado a poder venir con el club adrede para disfrutar de este evento que se llama... Lo organiza Tarkuma. Tarkuma. Racing Club. Tarkuma, que es que me cuesta acordarme del nombre, ¿eh? Tiene un nombre un poquito peculiar, la verdad, pero bueno, supongo que una vez te acostumbras un poco a él es sencillo, fácil. Por eso. Entonces, la idea de entrevistarte era para hablar un poco este tipo de eventos, porque hay muchas emisoras, tanto de radio como de televisión, de que malinforman este tipo de eventos como algo violento, algo que molestan a la gente, y luego es todo lo contrario. Sí, lo que pasa es que estas grandes cadenas viven de lo que es, digamos, noticia. Y por desgracia vivimos en una sociedad donde lo malo, lo negativo, la tragedia, es lo que vende. Es decir, tú fíjate, cualquier cadena de televisión, mientras... creo que fue en Canarias, lo del volcán, puede ser, mientras estuvo activo, mientras hubo destrucción, desolación, la gente siendo evacuada, diariamente, 24 horas era. Sin embargo, ahora no hacen ningún reportaje, ninguna noticia sobre qué es lo que pasa ahora, cómo están esas familias, cómo avanzan los trabajos de reconstrucción de todas esas zonas, viviendas y demás dañadas. Pues con esto es un poco más de lo mismo. Es basta que, porque en todas partes hay gente buena y gente mala. Por suerte, en este mundillo, el 95 o más por ciento de la gente es gente muy sana, muy estable, muy controlada, con mucho respeto hacia sí mismo y hacia el entorno, así como tanto del motorsport como gente ajena, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando unos pocos la lían, ¿vale? Que desde aquí yo personalmente censuro completamente ese tipo de actitudes y de comportamientos, ellos se hacen eco de eso que es noticia, que vende. Pero del resto no hablan, de eventos tranquilos, organizados, con permisos del ayuntamiento, en este caso de Montalvo. Porque una cosa que me he dado cuenta es que cuando he entrado aquí en este evento, más que gente así violenta, lo que más hay son niños, hay un padre de familia, madre de familia. Yo veo aquí mucha gente sana, sinceramente. Sí, es que este mundillo es muy sano. La gente se enfoca en sus proyectos, en su entorno, la gente que le rodea. Y normalmente tú le propones a cualquier club de coches ir de fiesta de discoteca una noche o ir a echar unos karts, unas carreras en los karts, van a preferir los karts mil veces. Y eso es un acto, o sea, es un claro reflejo de lo sano que es este mundillo. Por otro lado, como dices, hay niños, hay padres de familia, porque esto al final es un hobby, es una afición más, como el que colecciona figuritas, como el que colecciona sellos o el que le gusta, no sé, las maquetas. Exacto, porque un detalle que hemos comentado antes, que los chavales jóvenes del club, digamos que cuando le preguntan si quieren ir a la discoteca a unos carros, a hacer unas carreras, ellos prefieren más pasar la tarde en el carro, echar unas carreras y si eso se toma alguna cervecita que otra. Hombre, claro, después de echarte unas carreritas, de disfrutar de los carros, de la compañía, de esa rivalidad sana, ¿no?, que hay entre amigos y entre aficionados, luego, claro, luego vuelves o bien a la sede o te vas a un bar a cenar, a comer, un restaurante, lo que sea, y por supuesto cenas, te echas su cervecita tal, pero hay mucha gente que ni siquiera toma cerveza, toma agua, refresco y ya está. Pero sí, yo por ejemplo soy de por ejemplo, cuando nos juntamos era la sede del club de Valencia Motordán a hacer una barbacoa, lo que sea, a mí me gusta tomarme una cervecita o dos, luego estamos ahí dos, tres, cuatro horas y luego cuando me voy, evidentemente alcohol cero en sangre. Exacto, ya se ha pasado porque tú ya has comido y lo has digerido. Pues eso, de hecho he visto el club que me has invitado a verlo. La verdad es que me ha encantado porque es un espacio bastante amplio para que los chavales puedan ejercer ahí sus actividades, como nuestro amigo que hoy se ha tirado todo el día, un chaval de 20 años se ha tirado todo el día montándose su equipo de sonido
y yo lo he visto cómo lo estaba disfrutando, cómo lo estaba mirando. Aún le falta para acabar unos detalles, pero luego lo veréis en el reportaje. Y la verdad es que el chico lo está ahora disfrutando, cómo suena su coche. Por supuesto, y es al fin y al cabo el motivo por el que somos una gran familia, porque él tiene ese objetivo, esa ilusión en mejorar de esa manera su proyecto, su coche, y tiene alrededor de él una pequeña gran familia, y como diría Lilo, bueno, como diría Stitch, es pequeña pero es buena, ¿no? Y al final pues se basa en eso, en echarnos una mano, en mejorar nuestro proyecto, nuestra ilusión, y eso se refiere no solo al equipo de música, se refiere a montar unas suspensiones, a pintar el coche o hacer el mantenimiento. Así que cualquier cosa siempre es un gran paso para nosotros. Claro, de hecho hay una cosa que me has comentado antes, que lo bueno de la asociación es que hay mecánicos, hay chapistas y hay gente que te ayuda y te enseña de alguna manera no solamente a llevar un mantenimiento de tu vehículo, sino a poder reparar pequeñas averías de tu propio coche también. Por supuesto, hay gente que trabaja, tiene la suerte de trabajar y de vivir del mundo del motor, y para nosotros es un gran privilegio, un honor poder aprender de gente que se dedica a ello, como puede ser Arriá, que es mecánico, o Romo, que es chapista, entre otros muchos, porque hay más miembros que están involucrados y viven del mundo del motor. Para nosotros son fuentes de sabiduría para aprender pequeños trucos, detalles, el cómo se hacen las cosas y cómo no, para obtener unos resultados óptimos. De hecho, lo bueno que tiene es que he visto que hay muchas cosas que se cogen, que se tienen como recambio, como neumáticos, cosas así, para si tienes algún problema, para poder cubrirlo con ello. Por supuesto, nosotros normalmente cuando sustituimos alguna pieza del coche, ya puede ser llantas, ya puede ser escape, ya puede ser mil cosas, en primer lugar buscamos el reciclaje. Es decir, no desechar por desechar, hay cosas que se pueden aprovechar, se pueden transformar en otras útiles para la nave, para el club, para alguien que las necesite. De hecho, mira, un pequeño detalle, antes estaban hablando, porque el coche donde estoy apoyado es básicamente el mismo modelo que el chico que comentaba del Car Audio. Entonces, la pantalla que lleva de origen en el coche, pues bueno, le ha quedado pequeña, no le saca la suficiente potencia para manejar el equipo de música, y este chico tiene, pues no le funciona bien, no se le apaga o se le apaga la pantalla, no tengo claro cuál es la avería, y el otro chico se la ha ofrecido y dice, me tengo que cambiar la pantalla, ¿la quieres? Otro, nada, luego la veo y hablamos. Dice, no, que te la regalo. Es decir, puedo... ¿Cómo le sobra? Claro, puedo venderla o puedo sacar un dinero, pero hay alguien del club, alguien de mi pequeña familia disfuncional, no, pero que le puede servir, le puede valer, es tuyo. O sea, lo mío es tuyo si lo necesitas. Y eso es muy bonito y muy difícil de conseguir en otros aspectos, en otros lugares, como por ejemplo el fútbol, deporte que a mí me encanta, pero hay estadios donde hay, por ejemplo, cierta rivalidad con unos rivales y tú no puedes llevar la camiseta de tu equipo en las gradas del equipo contrario, porque básicamente te linchan, aunque sea verbalmente, pero te linchan. Entonces, esto no, esto es todo lo contrario, es un ambiente muy sano, siempre hay envidia, siempre hay quien quiere quedar un poquito por encima del otro. Pero siempre envidia sana. Exacto, al final es... Esa pequeña envidia la usas para como combustible para tu hambre, ¿no? De decir, tengo que mejorar mi proyecto, quiero ir más lejos, quiero llegar más alto. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Cómo llegaste a conocer el club? Por el mundillo. En Motorsport ahí se organizan los fines de semana quedadas que por desgracia son como las tachan clandestinas, pero no, es una reunión como esta, o sea, es lo mismo que este evento, solo que este evento cuenta con los permisos del ayuntamiento, en este caso de Montalberner, perdón, que el nombrecito, y es un evento legal con todos sus permisos. Con el permiso del ayuntamiento. Correcto. Los fines de semana normalmente se organizan quedadas que suelen ser básicamente lo mismo que esto. Entonces,
De ahí pues empiezas a conocer gente, porque como te he dicho, esto, este mundillo, el mundillo del motorsport o urban motorsport, como quieras llamar, es una gran familia realmente, y tú vas una noche, ves un coche, te gusta, le buscas al dueño, le preguntas, te interesa y enseguida se haces amigo. Muy bien. Una pregunta personal que te voy a hacer a ti, y es ¿por qué de todos los modelos has elegido un Volvo? Que es un señor coche prácticamente. Tú lo has dicho, es un señor coche, o la gente cree que es coche de señor. Y pese a que tengo 40 tacos ya, no me considero señor, ¿vale? Es que somos jóvenes, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos tan jóvenes como nuestro espíritu y nuestra cabeza quiera ser. Pues, ¿por qué un Volvo? Precisamente porque te reto personalmente a luego que cojas la cámara, te des una vuelta por todo el evento y me digas cuántos Volvos encuentras. Eso sí que es verdad. Entonces buscaba algo diferente, algo diferencial, que me despegara un poco de lo que son los grandes grupos como Grupo VAG, BMW, etc. Entonces no tengo nada en contra de ello, me parece perfecto, pero llega un momento en que las ideas se acaban y ves muchos coches en eventos y demás que son prácticamente iguales o muy parecidos, porque llevan el mismo tipo de lip, el mismo alerón, el mismo capó. Entonces, cierto que es todo un reto preparar un coche para el que no hay mucho performance, que viene a ser pues el surtido de piezas alternativas, pero bueno, es un proyecto, es todo un reto y me gusta los retos, me gusta lo diferente. A ver, que sí, muy buen coche has elegido. Vicente, ¿quieres mandar un saludo a los televidentes? Pues nada, deciros que todos sois bienvenidos a este mundillo. Tengáis el coche que tengáis, puede ser diésel, puede ser gasolina, eléctricos no, por favor. No, es broma. Esto es una gran familia, es una afición bonita, es una manera de disfrutar y de pasar los fines de semana muy diferente y muy sana, y que de verdad creo que a todo el mundo les va a gustar. Sí, con el tiempo eléctrico también se acabarán. Ay, ay, pero hay quedada ya. Ya, pero ya, 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 ya. Tú dale tiempo, dale tiempo.
La Posada del Rock.